Aquí los campos de Castilla, antaño escenario de las luchas por el derecho a la tierra, hoy testigos de la implacable lucha contra el fascismo internacional. Tierras que debieran ser trabajadas por el pueblo para alimentar al país entero, se convierten en escenario de cruentos enfrentamientos causados por la injusta avaricia de unos pocos. Pero no solo se pelea en los parapetos y trincheras, hay otra lucha en el propio seno de la española tierra. Un combate diferente, solo propio de los mejores representantes de la estirpe proletaria de los trabajadores. La guerra de minas. De entre los más bravos y recios combatientes de nuestras milicias, ninguno lo puede ser más que nuestros heroicos mineros. Hombres de hierro forjado, templados en las más duras contiendas de resonancias legendarias. Asturias, Vizcaya, Fígols, Río Tinto, La Carolina, Almadén, La Unión y tantas otras localidades y regiones que vieron extraer el fruto de sus entrañas a estos modernos vulcanos, siempre dispuestos a alzarse contra las injusticias de patronos y otras aves de rapiña. Picos, palas, sudor y músculos son también armas, y de las mejores, en incesante movimiento en pos del objetivo final, la derrota de la fiera facciosa. Golpe a golpe, metro a metro, se avanza sin descanso en la tarea de sorprender las posiciones enemigas por donde menos se lo esperan, bajo sus propios pies. Frente a su perfidia, nuestro tesón. Frente a las armas proporcionadas por la injerencia nazifascista, el ingenio popular, el saber hacer de nuestros muchachos y el terrible zarpazo de la dinamita. Reductos, fortines, parapetos, trincheras, ninguna de las madrigueras en las que el enemigo trata de hurtarse al castigo de nuestras milicias soporta el atronador mordisco de nuestros explosivos. En los informes llegados de las filas facciosas, siempre un elemento común, el verdadero pavor que en las avanzadillas enemigas se tiene a los golpes de audacia de nuestros bravos, antaño mineros, hoy verdaderos minadores, de la moral y las posiciones de los enemigos del pueblo. Pero esta labor no está exenta de peligros, derrumbes, contraminas, combates bajo la propia tierra, salvados por la osadía, decisión y maestría de los hombres de los túneles, que nos muestran aquí una simulada evacuación. Un bien ganado refrigerio, para reponer fuerzas y volver con renovadas energías a este trabajo, que es parte fundamental de nuestra lucha, como lo son también los trabajos de los hombres encargados de la fortificación. Tanto como la tarea de las columnas y batallones de la milicia. El fusil miliciano y la pala proletaria unidos mano a mano en defensa de la causa popular. Y así los dejamos, persistiendo en el esfuerzo y en el empeño, poniendo lo mejor que pueden dar de sí, esfuerzo, ilusión, maestría y sagacidad. ¡Hasta pronto, compañeros! ¡Vivan los mineros del Ejército del Pueblo!